Hola, Sam. Mira, yo lamento molestar de nuevo, pero no te lo pediríamos si no fuera importante. Wow, tú. En serio, cuidaste mucho todo. En serio, creo que no hay otra palabra mejor que perfecto para esto. Lograremos superar esto gracias a ti. Gracias, Sam. Buen trabajo. Nuevo pe- De acuerdo, Sam. Cuídala bien. Y no te preocupes, no se va a necrosar. Malingen es especial. Sería gracioso si nuestros Ha resultaran ser la clave para salvarnos. Asignado.
evaluación de desempeño. Solicitud para unirse a la UCA registrada. Esperando conexión con el Cúpido. Hartman. Administrando descarga. Manténgase alejado. Bueno, sin duda me encontraste en un mal momento. Me alegra que lo lograras, Sam. Lo siento, no quería asustarte, pero soy lo que soy. Ah, por favor, recuéstala ahí. No hay señal de ellos aún. ¿Sabes que tu corazón deja de latir? Se detiene cada 21 minutos. Paso 3 minutos en la playa y luego regreso. 60 muertes y 60 resurrecciones por día. 60 oportunidades de buscar a mi difunta familia en la playa. Así es como vivo. Esta es mi vida. Entonces, aunque viajaste a la Unión una gran cantidad de veces, el total de mis viajes a la playa es un poco mayor. 218.549. Me imagino en ese cráter. A mi esposa y a mi hija. Es como ver la forma de mi corazón. Los doctores lo llaman miocardio cordiforme. Mi caso es muy particular. Tengo fotografías. ¿Quieres ver el corazón con forma de corazón de Hartman?
No, en verdad deberías. No es algo genético. La verdad, nunca pude asimilar su pérdida. Los días siguientes me obsesioné con una idea. Que la playa es real y que ellas están ahí. Empecé a inducir paros cardíacos. De 3 en 3 minutos. Para buscarlas. Día tras día tras día. ¿Todo para despedirte? Todo lo contrario. Se dice que la playa de cada uno es diferente. ¿Y si la vida tras la muerte de cada uno también es diferente? La idea me parece horrible. Pasar la eternidad solo. Por eso decidí encontrar a mi familia y asegurarme de seguir con ellas. Si la muerte nos reuniera, entonces sí. Pero los continuos paros cardíacos desgastaron mi corazón. El músculo se deformó poco a poco. Y tras un tiempo empezaron a llamarme el científico de la playa, Hartman. Me alegra que hayamos hablado. Un cadáver que no se necrosa. ¿No hay señales de descomposición? Es como si siguiera viva. La momia perfecta. Un cadáver impecable. ¿Qué sucede? ¿Qué más se suponía que debías traer? Ah, lo tengo. Contempla. Espera, Deadman. Parece ser un cordón umbilical. Veo que es de humano, creo. Pero este no era un conducto normal entre el feto y la placenta. Parece más un lazo de CV. ¿Y era de mamá? Sí. Un cadáver que no se necrosa y un cordón umbilical conectado a la playa. Estos son descubrimientos importantes, Sam. Lo suficiente para acelerar mi adolorido corazón. 5 minutos para paro cardíaco. Disculpa si nuestra charla se interrumpe de repente. Debo regresar a la playa para buscar a mi esposa y a mi hija. Una persona, una playa, esa es la regla. Pero soy la excepción. Mi playa está conectada a otras, como si fuera el beneficiario de una derivación coronaria. Quizá mi corazón retorcido lo hizo posible. Lo único que sé es que las voy a encontrar. Aunque cada visita genere nuevas preguntas, tendré las respuestas algún día. Algún día. 3 minutos para paro cardíaco. Los campos de batalla. Las guerras sin fin en las que te viste preso. ¿Por qué los soldados de la guerra mundial vagaban por la playa un siglo después de morir? Generalmente las almas de los muertos continúan. La playa solo es un corredor, un lugar por el que cruzan para llegar al otro lado. Pero si el arrepentimiento, el resentimiento y el ferviente deseo de permanecer son lo suficientemente poderosos, pueden crear una playa completamente diferente. Un purgatorio colectivo para un ejército de los condenados. Clifford Unger. Su pena y su odio, junto con tu bebé que actúa como algún tipo de catalizador, trajeron estos campos de batalla a nuestro mundo. 2 minutos para paro cardíaco. Procede a una ubicación segura. Solo es una teoría. ¿Crees que Higgs mueve sus hilos? Todos sus hilos. Asegúrese de estar en una posición estable. No sé.
pero las pruebas sugieren que Higgs los trajo aquí. Queda un minuto. Por favor, sujetarse a algún objeto firme. Antes de que lo olvide, tengo que pedirte un favor. Activando seguridad del laboratorio. ¿Podrías solo descansar hasta que regrese? El tiempo se detiene en la playa, pero no en la Unión. No te preocupes. Para ti serán solo como 3 minutos. Pronto continuaremos con esto. 5, 4, 3, 2, 1. Administrando descarga. Manténgase alejado. No hubo suerte. Visita número 218.550. Perdóname, ¿en qué estábamos? He podido acostumbrarme al ciclo de 21 minutos, pero para un primer encuentro cara a cara hay mucho de qué hablar en un solo lapso. No puede ser fácil vivir así. Sí. Y no. Ahora que ya estoy acostumbrado, no es particularmente pesado. Defecar, asearse, alimentarse. Las funciones más básicas de la vida caben bastante bien en un lapso de 21 minutos. Dormir sí es complicado. Y tener relaciones, supongo, verbales o físicas. Tampoco es algo de lo que alguien en mi lugar se tenga que preocupar mucho. ¿Y lees, Sam? ¿Oyes música? ¿Ves películas?
¿Te digo algo? Yo me mantengo ocupado. Tengo una colección de música, programas de televisión, algunas historias y películas muy interesantes. Todo lo consumible en un lapso de 21 minutos. Todo de antes del Death Stranding, claro. Pero honestamente, los 21 minutos que paso aquí son tiempo perdido, nada más. Paso el tiempo esperando regresar a la búsqueda. Tal vez mi cuerpo esté presente, pero mi alma está en la playa. Ya estoy muerto. Sé lo que se siente. Perdí a mi familia en un accidente. Oye, nunca pensé que te abrirías conmigo. Y resulta que leí sobre tu situación. También perdí a mi familia en un accidente. Estaba en una cirugía de corazón en la UCI, fuera del pueblo, en la ciudad. Cuando era seguro que me iba a recuperar. Mi esposa regresó con mi hija a la casa para recoger algunas cosas para mí. Y luego quedaron atrapadas en los vacíos. La ciudad y el hospital se salvaron de lo peor, pero la descarga cortó la electricidad y mi soporte vital. Desperté en la playa. Las personas que murieron en los dos vacíos estaban ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Vi a mi esposa y a mi hija en la procesión. ¡Oye! ¡Soy yo! ¿A dónde van? ¡Esperen! ¡No se vayan sin mí! ¡No! ¡No se vayan! ¡Por favor! ¡No se vayan! El generador de respaldo de la UCI reaccionó y resucité con el desfibrilador. Justo 21 minutos después de que mi corazón se detuvo. Y esa fue la última vez que vi a mi familia. Nos separamos por culpa de mi maldito corazón defectuoso. Pero también es la razón por la que las volveré a ver algún día. Eso me define. Soy Hartman. Desde entonces, recorro las playas de otros. Sigo los rastros de mi familia un rato. Y cuando me canso, regreso aquí y sigo con mi investigación. Pero es extraño. Aunque mi corazón se detenga, el dolor persiste. ¿Tienes fotografías de tu familia, Sam? Qué lástima. 5 minutos para paro cardíaco. ¿Te importaría decirme qué hago aquí antes de que regreses a la playa? Claro. Hay una estación de preparacionista en esta zona. Nuestros científicos en esa estación investigan material de antes del Death Stranding. ¿Qué clase de material? La Tierra tiene buena memoria. Su estrato cuenta una historia, una que se remonta al principio. Una que ni siquiera el Death Stranding pudo borrar. Los científicos son colegas míos de la última expedición.
Me gustaría que tú los trajeras a la red Quiral. Amelie propuso que estableciéramos nuestros puestos de investigación por este cinturón. Aparte de nuestra búsqueda mundial, esta es la única zona conocida con fósiles del periodo Cretácico, cuando los dinosaurios murieron. La suposición es que los últimos vivieron solo aquí. Mira, escondidos en la tierra se encuentran los recuerdos de una gran extinción masiva. Las pistas que nos revelaron cómo superar nuestro aprieto. Sin duda, esa era la esperanza de Amelie como parte del equipo avanzado al asignar al nuestro de respaldo aquí. El pasado informa al presente y nos ayuda a construir el futuro. Insistía en que recordáramos eso antes de irse al oeste. 3 minutos para paro cardíaco. Ya cállate. Te voy a mutear. Después de un tiempo, comenzamos a ver actividad inusual en los cinturones de alquitrán fuera de Edgenot. Grandes cantidades de alquitrán comenzaron a brotar, a propagarse y a consumir a muchos de mis amigos, así como una parada quiral. Todo este incidente no tenía explicación. ¿Crees que Higgs es culpable? No sé, pero necesitábamos esa parada. Era esencial para expandir la red quiral hacia el oeste. Y justo por eso te pido que me ayudes a construir una nueva. No será suficiente debido al poco equipo que logramos reunir. Nada como las ciudades Knot, por supuesto. Pero un Knot es un Knot. Sam, quiero que uses el Cupido para conectar a los científicos a la red y luego vayas con Amelie. Más tarde, podemos retomar el trabajo importante de investigar el TED. No te preocupes por el sarro. El piso inflable disminuye el impacto. Te abriré la puerta.